Hola Muniz, ¿cómo están el día de hoy? Hoy estoy empezando este vlog aquí con mis amigos Hi. Mango y Ventana de Pez TV. Hoy estoy aquí con estos amigos porque ya pronto, en 2 días, vamos a tener nuestro evento, que va a ser un concierto que planearon estos hermanos más el abuelito que no está aquí. ¿Dónde se fue? Abuelo, ¿dónde está? ¿Está en baño? Abuelito, que ahorita van a ver. Estos tres chicos tienen una academia en donde enseñan coreano por online, que se llama HMV Academy, y aparte Canto de eso, también. también pueden aprender a cantar. Pero también aparte de eso tienen otra empresa que se llama HMV Tour, en donde pues hacen tours en Corea. Ellos te llevan por todos lados allá en Corea. Y con ellos decidimos hacer un eventito aquí, ya que estamos todos juntos en México por primera vez. Básicamente están haciendo un concierto. Tenemos otros invitados especiales que van a estar ahí bailando, cantando. También ellos van a estar cantando. Yo estoy invitada como una presentadora y también Especial. no estaba planeado, pero ahora Sorpresa. puede que yo también cante. Sorpresa. Sorpresa. Hoy vine a su casa para pues practicar, para ver qué tal nos va a ir, planear un poquito más en detalle de cómo va a ser el evento, y los voy a llevar conmigo al evento en 2 días. Así que nada más quise bloguear aquí mientras que estamos. Vamos a preparar con mucho amor. Mucho amor. Chimuis. Sí, lo prepararon, la verdad, desde hace muchísimo. Va a estar más grande de lo que la verdad yo pensé que iba a estar. Pero vamos a estar ahí pues vendiendo cositas también, firmando, tienen boletos. Tal vez en el próximo año haremos algo así otra vez, juntos. No creo que sí. Claro que sí. Claro que sí, Claro que sí, ¿cómo claro que no? sí. Dice que claro que sí vamos a hacer Claro que esto sí. otra vez. Así que los invitamos por aquí, por si no pudieron venir aquí y comprar los boletos con nosotros, por si están afuera de la CDMX, por si pues no pudieron por otras razones. Voy a estar blogueando todo, así que síganme. Y a estos Sigan, sigan, chicos sigan. están trabajando, así Pero que. síganos. Practicando. Nuestro invitado especial, David Kang. Sí. Oye, ¿sabes español? Habla español. Hola, chicos. Hace mucho ruido. Él va a estar cantando en el evento, se llama David Kang. Pondré su Instagram aquí. Two, three, 지금 하는 거 너무 좋은데? 거기서 약간만 더 쓰는 거야. 장 이거를 유지시키는 거야. 한번 쓰고 유지. 장난스러운 표정 너의 말투. 거기서 장난스러운 표정 너의 말투. 오케이, 한 번만 더 해볼게. 처음부터 해볼게. 처음부터? 일단 해봐. 나로케 넌 모르는 듯해 코너 내몸 만지지 마. 아니 처음엔 나 혼자 하고. 나로케 넌 모르는 듯해 넌 눈을 숨쳐 애교. 나로케 넌 나를 시험해 넌 나를 아직 못 믿니. 장난스러운 표정 너의 말투. Hello, mañana finalmente es el día del evento que vamos a tener. Ay, ando por todos lados hoy. Estoy muy cansada y por eso me ven así, perdónenme. Pero hoy tuve que ir por mis mascarillas. Si ustedes ya saben, saben que tengo mi marca de skincare que se llama Tuyo Beauty y vendo mascarillas faciales que amo usar. Les voy a enseñar. Yo siempre traigo mis mascarillas. La verdad, solo uso mis mascarillas. Como pueden ver aquí en mi refrigerador, para poder usarlas en las noches o en las mañanas cuando necesite. Me gusta tenerlas frías. Quise llevar algunas de las mascarillas para que personas que vengan puedan comprar mascarillas si están interesados. Entonces, hoy tuve que ir a la oficina por todas estas. Les voy a enseñar, son muchas. Aquí tengo una caja entera de más cajitas. Tenemos cajitas aquí de todas las mascarillas. Aquí están más. Entonces, como son muchas, estoy pensando en llevarme esta maletita y meter las mascarillas aquí hoy. Después del concierto, cuando acabe, vamos a tener como un poquito de tiempo para que puedan pues conocernos, saludar, abrazarnos un poquito y también pues si quieren comprar
las mascarillas, también vamos a tener como fotos, va a estar muy cool. Vamos a meter estas mascarillas a la maleta ahorita, a ver, tengo, esta maleta, voy a estar metiendo las mascarillas, a ver. Por cierto, si es que estás en México y si quieres comprar mascarillas, perdonen aquí atrás. Es un desastre mi casa ahorita por todas las cosas que tengo que organizar y no he tenido tiempo. Si estás aquí en México, no importa si no estás en la ciudad. Si estás en México por toda la República, aún puedes comprar estas mascarillas. Están en Mercado Libre, siempre les digo. Pues por si están interesados en apoyar mi negocio. Qué emoción, porque yo nunca he como que vendido estos productos yo misma, porque como están en Mercado Libre es otra cosa. Ahora tenemos las de BHA. Aquí tenemos las de PHA. Pues me estoy llevando muchas por si acaso. Es mejor siempre tener más que menos. Por si acaso sí vendo bien. Pero si no, pues también está bien. La verdad, siento que si veo a gente comprar mis mascarillas así en persona, siento que voy a estar llorando. Ahora tenemos una de mis favoritas, que es la de vitamina C. Y por último tenemos estas de aloe, que yo traigo siempre cuando estoy en México. Creo que uso más las de aloe por el sol. Así las meto y las organizo mañana cuando lleguemos al lugar. Y así está la maleta completa. Perfecto. Ya tenemos la mercancía. Para la última cosa que necesito hacer, como soy la presentadora del evento, ahora tengo que escribir todo lo que voy a decir, quién va primero en el concierto, porque van a haber muchos grupos de personas bailando, cantando, porque como es mi primera convivencia, pues también concierto, es mi primera vez pudiendo hacer un evento para ustedes conociéndolos, la verdad es que quiero que salga todo muy bien. Mis amigos, los que vieron ayer, fueron los que prepararon este evento. Yo nada más estoy como invitada especial. Y como yo soy la presentadora, yo les dije que yo escribiré lo que voy a decir como presentadora para tener todo listo, porque no queremos pues estar enfrente de todos y no saber qué decir. Entonces, primero en el evento vamos a tener un baile de K-pop. Luego, video. Hola a todos, bienvenidos a este concierto. Estamos todos muy emocionados. Me estoy poniendo nerviosa pensando que voy a estar así enfrente de todos. A ver, otros. Vimos. Tontos venimos desde Corea para. Bienvenidos al concierto. Queremos disfrutar el país con escuchar música. Ya escribí mi primera parte. Ya es el día. Es el día. El evento. Yeah, es el día. Estamos yendo a Coyoacán. Centro de Coyoacán. Ajá. Y vamos a practicar. Ahí está. Espérame. Esta ventana enfrente. Ventana está al lado de ventana. ¿Están emocionados? ¿Emocionados? Uh-huh. Sí. ¿Están nerviosos? No. Excitados. Excitados. Ya llegamos al lugar. Están entrando. ¿Estás emocionado? Nervioso. ¿Nervioso? ¿Por qué? Porque sí. Vamos a estar cantando una canción juntos. Sí. A ver qué tal nos va. Nada ok, rebelde no bien. Nada ok. Aquí vamos a estar con nuestras cosas. Y ya estamos en el escenario. ¿Dónde estoy? Escenario. Escenario. Tenemos que esperar un poquito que llegue David y el encargador. Ok. Vamos a hacer soundcheck. Mire cómo está practicando este señor. mucho, sí. Porque si no lo canto, se me olvida la letra. Ah, bueno, entonces sigue practicando. Inventa bien las letras. Yo, al entrar, tengo pantalones blancos y se me ensució horrible. Entonces, no sé. Acabo de lavar, pero no sé si se va. Si se lavó bien, no creo. Aquí en el camerino. Ya estoy comiendo un poquito sola. Y él sigue practicando. Que haría lo imposible. ¡Rike!
que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, tanto tiempo busqué, al fin te encontré. Oh, 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 oh. Como agujar un pajar. Mucha práctica. Sí, ya puedo. Unas 3 horas, no, 2 horas y media hasta que empiece. Sí. Ya faltan 2 horas. Hasta que vengan las personas que compraron boleto VIP. Pero tenemos 3 horas hasta el concierto, así que... No te preocupes, abuelo. Estoy relajado. No te ves relajado, relajado. Para sí, nada. Sí, 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 sí. Estamos aquí en las calles regalando... Mante volante. Para invitar a gente. Aquí tenemos comida coreana. Y snacks coreanos, botanas coreanas y agua para los invitados que van a venir a bailar. Aquí adentro tenemos nuestro camerino. Vamos a estar también firmando estos pósters para luego. Y hace mucho calor. Ay, no he empezado y ya estoy cansada, chicos. Ensayo. Muchas gracias. Muchas. Muchas, mil gracias. ¿Bien? ¿Todo bien? Ensayo. Ah, ah. Para la siguiente vamos a tener a Ventana y va a cantar, ¿cómo se llama esa canción que va a cantar usted? Ya vamos a empezar y está lloviendo como loco. ¿Quieres que diga el año? Esperemos que sí. Estamos esperando a la primera parte que va a ser los boletos de VIP, que vamos a poder conocerlos. Y dale regalitos. Ahí te esperamos. Ya vamos a empezar en 10 minutos. En 10 minutos. Acabamos con los VIPs. ¿Qué tal? ¿Están nerviosos? Bien. Tomamos un poquitito de whisky. Chicas, perdón, la contraseña. Tomamos un poquito de whisky para empezar. Muy emocionado. Sí, la verdad, me emocioné bastante ver a todos primero en VIP y conocerlos y tomarnos fotos y todo. Y ahora nos toca el concierto. Vamos a cantar. Creo que voy a necesitar un poquito más. Sí. Y yo no. Nunca. Olor mexicano. No, porque esto es... ¡Qué asco! ¡Primer concierto! Así es, está vibrando los cosas, así, así. Entonces, ya. Okay. 1, 2, 3, fighting up, para abajo. Ok. 1, 2, 3, fighting. Chicos, ya son casi la 1 de la noche. Después del evento, una de las familias que estaban ahí nos invitaron a cenar. Fuimos a cenar rico, unos tacos y un poquito de cerveza. Yo llegué a casa. Pero miren todas estas flores que recibí hoy. Es que no son solo estas flores que recibí, pero todo el amor que me dieron hoy. Poder conocer a muchos de ustedes en persona finalmente fue algo tan especial. No saben cuánto estuve llorando. Miren mis ojos, mi maquillaje.
pero nada más quise decirles gracias a los que estaban en el evento y aunque no pudieron asistir al evento, gracias aún. Vamos a tener otro evento igual la próxima semana. Me pongo muy emocional. Fue mi primera vez poder conocer a gente, bueno, a ustedes, muchos de ustedes, en persona y hacer esto con mis amigos también, que fue algo muy especial. Una experiencia en serio inolvidable. También a la familia que nos invitaron y todo. Neta, se sintió que tenía familia aquí, que no me siento tan sola aquí en México. Entonces, pues, gracias.